tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y el título del programa de hoy es Aristóteles se aleja de la academia. Recuerdan ustedes mucho mejor que yo que Aristóteles nació en Estagira, hoy ciudad de Estrabos, Macedonia, año 384 a.C. y murió en Calcis, en la isla de Eubea, en el 322 a.C., hijo de Nicómaco, médico del rey Amintas II, rey de Macedonia, y su madre se llamaba Faestis. Muy de niño, Aristóteles perdió a sus padres y su tutor, cuyo nombre era Próxeno de Atarnea, cuando Aristóteles tenía 17 años, lo envió a la Academia de Platón de Atenas. Allí estuvo desde el año 367 a.C. hasta aproximadamente el 347 a.C. durante 20 años de forma ininterrumpida. ¿Por qué se aleja Aristóteles de la academia? Nos dice la historia clásica que por discusiones con Espeusipo, que era el sobrino que Platón dejó en la dirección de la academia de Platón de Atenas, o por diferencias que surgen con motivo de los macedónicos toman la ciudad de Olinto en la península calcídica, que era una colonia ateniense, o por la tercera razón que en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Permítame cierta dosis de incógnita, señora, señor. Cuando se aleja entonces Aristóteles alrededor del 347 a.C., se aleja de la academia, con su amigo Genócrates se refugia en Asos, costa de Misia en la Tróade. Allí juntamente con Genócrates, con Erasto, con Corisco de Esquepis, el hijo de Erasto, fundan allá en Asos una especie de filial de la academia, año 347 a.C. Y entre el 347 hasta el 344, durante 3 años, esa filial está en funcionamiento. Luego, con el tiempo, Aristóteles, al poquísimo tiempo, decide mudarse a Mitilene, en la isla de Lesbos, en esa época, entre 344 al 342 a.C., es llamado por Filipo II de Macedonia, rey de Macedonia, para que eduque entonces al infante Alejandro, que luego se llamaría el Magno. Aristóteles acude al pedido de Filipo II de Macedonia, cumplida que fue la educación de Alejandro Magno, que a la edad de 20 años, allá por el 335, cruza el Helesponto con 40.000 macedones y 5.000 griegos y se queda en Asia, en Persia, durante 13 años de su vida, porque murió en el 323 a.C. Allá por el 336, cuando ya estaba cumplida la educación de Alejandro el Magno, Aristóteles decide regresar nuevamente a Atenas y decide fundar una escuela propia en un lugar ubicado que estaba justo enfrente de la Academia de Platón. Platón, obviamente, ya había muerto. ¿Dónde estaba ubicado el lugar? En el monte Licabeto, entre el monte Licabeto y el río Ilisos. Y como ese lugar, ese terreno, estaba ubicado cerca de Apolo Licaios, fue llamado con el tiempo la escuela de Aristóteles el Liceo. Y como tuviese la costumbre Aristóteles de enseñar a sus escolares caminando, fue llamado el nombre de peripatéticos o el peripatos. No olvidemos, señora, señor, que Aristóteles era hijo de un médico. Nicómaco era médico de Amintas y un excelente médico. Es por eso que Aristóteles, además de ser el padre de la filosofía, era un excelente anatomista y un excelente biólogo. Caminando, el cerebro irriga mejor y las ideas quedan fijadas prácticamente a fuego. Doy testimonio que mi carrera de abogado la hice repasando mis lecciones caminando, y realmente es
altamente provechoso. Más allá de este detalle, el liceo de Aristóteles queda en funcionamiento durante 13 años, cuando el 13 de julio del 323 a.C., fecha cierta y exacta, muere Alejandro Magno, Aristóteles decide alejarse del Liceo ateniense. Y decide alejarse del Liceo ateniense, abandonando Atenas, por las siguientes circunstancias: sea porque discutió con Isócrates, que era un retórico que quería atacar nuevamente Atenas, sea porque el patriotismo de Demóstenes de Atenas quería que Demóstenes, los atenienses, fueran nuevamente a la guerra contra los macedónicos, o también por celos con los académicos de la Academia de Platón. Lo cierto es que Aristóteles abandona Atenas en el 323 a.C. y decide refugiarse en la isla de Eubea, allá en Calcis, porque tenía una finca que era de su madre Faestis. Antes de partir de Atenas, Aristóteles dijo lo siguiente: me voy de Atenas para que los atenienses, por segunda vez, como ya lo hicieron con Sócrates, no cometan nuevos pecados contra la filosofía. Resumirlas a ustedes en un minuto cuál es la filosofía aristotélica sería, de parte nuestra, un acto de insolencia y un acto de una enorme imprudencia. Simplemente decimos que el corpus aristotelicum, o el órgano, el instrumento aristotélico, consta de las siguientes partes: la lógica o filosofía instrumental o propedéutica de la filosofía, la metafísica o filosofía primera, la física, la biología, las tres éticas: la ética Nicómaco, la ética Eudemo y la magna moralia o gran moral, la política y las tres artes: el arte retórica, el arte poética y el arte de las poesías. Podemos llegar a decir, sin temor a equivocarnos, señora, señor, que el mundo civilizado y culto piensa, razona y discurre en términos y conceptos aristotélicos. El ser, la ciencia, el conocimiento científico, el conocimiento vulgar, la causa, el efecto, la potencia, el acto, la materia y la forma, la sustancia, los accidentes, los predicamentos, la analogía, el primer principio filosófico y el primer motor inmóvil son, por esencia, términos de Aristóteles de Macedonia. Pero bueno recordar que allá por el 390 a.C., cuando Aristóteles tenía nada más que 6 años, nació en el 384, Platón de Atenas visitó a Arquitas de Tarento. Tarento era una localidad ubicada en la isla de Sicilia, donde estaban los pitagóricos, y Arquitas era un distinguido discípulo de Pitágoras de Samos. Cuando Platón conoce a Arquitas de Tarento, este pitagórico le comunica ciertos principios de la escuela pitagórica, tales como la preexistencia de las almas, tales como cuando el alma llega al cuerpo, el cuerpo hace de cárcel, tales como las almas se reencarnan sucesivamente tratando de purificarse, otros conceptos, los astros animados y el universo concebido como un animal viviente. Estos eran conceptos de la escuela pitagórica que fueron en alguna medida incorporados por Aristóteles. Cuando Aristóteles se aleja de la academia, allá por el año 347 a.C., Platón había muerto en el 348, o sea, un año después, le preguntan los académicos: ¿por qué te alejas de la academia, Aristóteles? Y Aristóteles dijo lo siguiente: soy muy amigo de Platón, pero soy mucho más amigo de la verdad.
señor, que el programa Próximo Pasado, cuyo título fue Los Caprichos de Alcibíades, allí recordábamos conceptos tales como venimos insistiendo en los últimos programas sobre las manifestaciones de violencia en la República Argentina. Y entonces señalábamos, ya lo hemos recordado, como primera manifestación, un gesto imprudente, una mirada insolente, subseguía palabras imprudentes, palabras insolentes, palabras que no tienen límites. Y creemos que la violencia física es el epílogo de la secuencia de violencias. Y añadíamos que la burla insolente, aquella que nunca se ríe de sí misma, aquella que nunca respeta a la persona que tenemos enfrente y aquella que siempre se ríe de la persona, también es manifestación de violencia. Pero estas manifestaciones de violencia, añadíamos que creemos nosotros que tienen por causa que en la Argentina se está perdiendo el sentido común, se está perdiendo la ejemplaridad, ejemplaridad de padres a hijos, de maestros a docentes, de políticos a ciudadanos. Y como se está perdiendo el sentido común, como se está perdiendo la ejemplaridad, también hoy en la Argentina se está perdiendo la verdad subrayado y con mayúscula. Entonces, la verdad hoy en la Argentina está empañada, se ha vuelto una especie de barrio diminuto, una especie de aldea pequeña. La verdad está empañada por lo subjetivo, por lo pasional, por lo egoísta, por lo condicional, por tu verdad, por mi verdad. Citábamos a Aristóteles, porque Aristóteles, discípulo y amigo de Platón, decidió marcharse de la academia diciendo lo siguiente: soy muy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Los conceptos tales como la creencia de la reminiscencia de las almas, las sucesivas reencarnaciones, el cuerpo como cárcel del alma, los astros animados, o concebir el universo como una especie de animal viviente, Aristóteles creyó, pensó, que eran conceptos asiáticos, que eran conceptos orientales y que eran conceptos esotéricos, que no se correspondían desde el punto de vista filosófico con el alma y filosofía de los griegos. Y entonces, como la definición predilecta de verdad de Aristóteles, la hemos compartido muchas veces con ustedes, es decir que lo que es y lo que no es, no es. De la Argentina, en esta ausencia de límites, en esta ausencia de prudencia y de concordia, hace mucho tiempo que insistimos, desde el minuto uno de este programa, hace 16 años, en las cinco palabras mágicas, a nivel familiar, a nivel social,
a nivel político. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y que no hable más el doctor Mariano Sauvidet. Era la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual, como lo clásico, nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Platón de Atenas en un diálogo excelso, en un diálogo magno y brillante como los de Platón, Cratilo del lenguaje, allá Platón de Atenas, 429 a.C., 347 a.C., Cratilo o del lenguaje, allá nos dice Platón de Atenas. El engañarse a uno mismo es lo peor que nos pueda llegar a suceder, porque entonces el engañador se hace uno con nosotros y nos sigue a todas partes. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.